Hola amantes del terror, hoy les traigo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que volveremos a lo que es la esencia del canal, las películas de terror. La mala es que no hablaremos de una cinta muy agraciada que digamos. Su nombre es The Midnight Man, por su traducción, El Hombre de Medianoche. Una película de terror estrenada la semana pasada en las salas de cine, aunque muchos no saben que en realidad esta es una película de 2016. Desconozco las razones por las que se volvió a estrenar esta vez en nuestros cines. ¿Quieren mi consejo? ¡No la vean! Entre tantas buenas películas que se estrenan en este mes, nunca pueden faltar estas cintas mediocres. Mientras que personas como Guillermo del Toro se esfuerzan por elevar al cine fantástico hasta su máximo nivel, cintas como esta llegan para hundirlo aún más. Pero bueno, como no quiero dedicarle tanto tiempo a cosas como esta, iré al grano. La película nos presenta a Alex, el cliché adolescente en su máxima expresión, que vive con su abuela enferma. Mientras busca en el ático, Alex encuentra las instrucciones de un juego, que si se hace correctamente, despertará al Hombre de Medianoche. Vaya nombrecito. Un ser malvado que hará realidad su peor pesadilla. No sé ni por dónde empezar. En primer lugar, los personajes aquí, y más específicamente los jóvenes, sufren de una enfermedad muy común en las películas de terror. Idiotez. Además de eso, se sienten demasiado planos, como un montón de clichés amontonados juntos, y cuando al personaje principal le intentan dar un trasfondo, es demasiado tarde, se siente forzado y ya no da resultado. La principal razón por la que me decidí a ver esta película fue por Robert Englund. Los entendidos en el género lo conocerán por ser quien interpretó al gran Freddy Krueger en la saga de Pesadilla en Elm Street. Sin embargo, su actuación es regular, pero su personaje tampoco se salva. Es alguien que aparece al principio y al final de la cinta como la manera más fácil de dar solución y explicación a un problema. Y es una pena que después de la saga de Pesadilla, Englund no hubiese podido volver a brillar, porque él nos demostró que podía dotar de una gran personalidad a sus personajes. Sin embargo, no tuvo suerte, y este es un ejemplo de eso. Había dicho que su actuación es regular, pero hay una escena al final que es vergonzosa. Chicos, si tienen algo de respeto por el señor Robert Englund, les aconsejo que se queden con la imagen de Freddy y no vean esta película. Además de Robert Englund, también está Lin Shaye, quien hace el papel de la abuela desquiciada y a quien pueden reconocer por ser quien da vida a la parapsicóloga Alice Rayner en la saga de Insidious. Ver a ella y a Englund en una misma película es genial, no lo voy a negar. Pero vuelvo a lo mismo, tiene una actuación horrible, probablemente la más mala de toda la película, cosa que me extraña ya que en Insidious, a pesar de que la saga no es muy de mi agrado, ella es una de las mejores partes. Pero aquí es todo lo contrario. Hay partes de la película en las que ella actúa y que dan risa, y mucha pena ajena. Realmente no entiendo por qué se metió en este proyecto y el porqué de su mala interpretación. La única forma en la que podría dar explicación sería que fue culpa del director, que no la dejó desarrollar su papel ni su actuación. Pero estas son simples especulaciones mías. Pasando a otras cosas, el verdadero problema de la cinta está en la cinta en sí. No, ya en serio. La trama es una chorrada, no es para nada original y se siente como una calca de muchos creepypastas. Pero la película no tiene problema en admitirlo, de hecho, en una parte mencionan algo de esto. Pero creo que se pudieron esforzar un poco más en ese guión. Hablando de este, un aspecto que me sacó muchísimas veces de la cinta fueron los diálogos. Son muy básicos, muy falsos y poco creíbles. Además de que las acciones que deciden tomar los personajes son bastante estúpidas. Como por ejemplo, besarse apasionadamente mientras tu amiga está encerrada en un círculo de sal luchando contra el hombre de medianoche con cabeza de conejo. ¿Ven a lo que me refiero cuando digo lo ridícula que puede llegar a ser esta película? El villano en sí también es una porquería. Tiene un diseño mediocre y efectos igual de truchos. Yo siempre he estado a favor de los efectos prácticos, pero vean esto, por el amor de Dios, ¿qué es eso? ¡Una mierda encapuchada! También en algunos momentos hay escenas y planos muy lentos en los que te muestran la casa. Esto lo podría entender si fuese una parte importante para la trama o si quisieran utilizar a la casa como un elemento para causar tensión.
cosa que no hace y solo es una pérdida más de tiempo. En conclusión, esta película es el equivalente cinematográfico a una materia fecal. Sigan mi sabio consejo y no la vean. Quedan advertidos, hay muchísimas cosas mejores en las que podrían perder su valioso tiempo. Y es aquí donde llegamos al final de este video. Perdón por lo corto que fue, solo que no quería desperdiciar mucho hablando de esto cuando tengo varios videos mejores en marcha y que merecen más prioridad. Esta crítica era simplemente para que quedasen advertidos si por casualidad se topasen a esta película en sus caminos. Por favor, te agradecería que me comentaras cuál es la peor película de terror que has visto últimamente. Regálame un pulgar arriba y suscríbete si el video te gustó. Próximamente estaré subiendo un video relacionado con Guillermo del Toro, así que estén atentos. También espero tener tiempo para dar mi opinión sobre la ceremonia de los premios Oscar y ver si mis predicciones se cumplieron. Hasta entonces, yo soy Sergio y me despido hasta el próximo video, deseándoles felices pesadillas.